amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos lo mejor de la semana en el deporte nacional. La fiera está de regreso. Así como de regreso estuvo la gente en el estadio para ver este encuentro ante los Rayos del Necaxa. Cerca de 10.000 personas que estuvieron presentes en las tribunas. Un año tuvo que pasar para que finalmente el Nou Camp volviera a tener gente en las tribunas, después de aquel mes de febrero del 2020, cuando había sido la última gran entrada en el inmueble dos veces mundialista. En lo deportivo, el resultado fue 3-1, con anotaciones de Campbell, Colombato y Mena, mientras que por los Rayos del Necaxa descontó Maxi Salas. Este resultado le costó el trabajo al técnico José Guadalupe Cruz. Al finalizar el encuentro, el técnico Nacho Ambriz platicó con los medios y dijo su sensación de tener nuevamente a la gente en las tribunas del estadio. Y creo que el equipo lo entendió y a ver si estás conmigo, lo ha ido demostrando poco a poco. No como yo, como normalmente te mentiría que estamos cuando fuimos campeones, no, creo que tengo que también los pies sobre la tierra, de que es partido a partido, hoy después de Santos se nos viene por ahí un parón que a lo mejor no hubieras querido tener, pero por fecha FIFA tienes que pararte y después a lo mejor se me van algunos seleccionados. Pero no, tenemos que llegar muy bien. Primero ocuparnos por los partidos que tenemos, que va a ser Santos y Toluca antes del partido contra Toronto. Entonces necesitamos llegar muy bien, necesitamos llegar jugando otra vez bien al fútbol. Primero recibimos en casa y tenemos que sacarle el mejor provecho. Y después, bueno, que ojalá y seamos capaces de que no tengamos lesionados, que también eso cuenta para poder llegar a ese tipo de partidos y después estar tranquilos. Yo, como le comenté a los jóvenes, vamos partido a partido y ya llegará su momento de pensar en Toronto. Y para quienes el sol nada más no aparece, es para las Chivas, que perdieron con tremendo papelón el Clásico Nacional ante las poderosas Águilas del América de mi amigo Dani Villarreal y de más de la mitad del país. Henry Martín logró doblete con festejo al estilo Cuau y luego Sebas Córdoba marcó el tercero para darle forma a la goleada. Ante los resultados, Ricardo Peláez y el Buce salieron a dar la cara, pero para toda la nación rojiblanca lo que piden son resultados, no más promesas. Esta semana se realizó la presentación del Rally Bajío Guanajuato, que se estará disputando del 13 al 15 de marzo. Sobre los detalles platicó el director de Rally México, Gilles Spitalier. Esto fue lo que dijo. Yo creo que si esta copa funciona, yo quiero esperar que Renault nos va a ayudar con esto y tal vez nos manden algún piloto de Renault de renombre para que venga a correr estos coches. Y en el punto, desde el punto de vista de NACAM con los R5, que ahora son Rally 2, bueno, ya nos hacemos bolas, pero eso, me entendieron. Sí, vamos a invitar, tenemos ahí a un par de prospectos para que sean como la estrella, pero al final pues tienes a un Benito, que es un campeón del mundo y que está toda otra banda de su generación que le quieren abollar la corona, ¿no? Entonces, un adelantito de quiénes son. Pues mira, estamos buscando en Estados Unidos y estamos buscando en Sudamérica. Pues sin duda movidito el fin de semana, los esperamos con más información durante todos estos días a través del portal zonafranca.mx. Nos vemos, hasta pronto.